están, amigos? Espero todos estén súper bien. El día de hoy, como ya vieron en el título del video, les voy a enseñar mi rutina de noche. Y como pueden ver, en ese momento estaba pues acostada esperando a que me llegara inspiración para levantarme y hacer todas las cositas que tenía que hacer. Este video lo grabé en domingo, entonces es por eso que podía estar acostada sin ninguna bronca en mi cama. Pero finalmente decidí pararme y lo primero que hice fue cerrar el blackout y las persianas de mi cuarto porque después me iba a cambiar. Y más vale prevenir a que un vecino por ahí me ande viendo. Creo que el momento de ponernos la pijama es uno de mis favoritos. No hay nada más rico que quitarte toda tu ropa para ponerte algo más cómodo para estar más a gusto. Ya que me cambié, me voy al baño. Lo primero que hago ahí es recogerme el cabello para que no me estorbe al momento de limpiarme la cara y de lavármela. Y puedo empezar a desmaquillarme. A mí me gusta empezar con los ojos. En este momento estoy utilizando este desmaquillante de Level. Espero que así se pronuncie esta marca. La verdad me ha gustado muchísimo. Me quita todo, todo, hasta el maquillaje a prueba de agua. Después de los ojos agarro mi agua micelar, que en este caso estoy utilizando la de Garnier, para quitarme todo el maquillaje que pueda tener en la cara. Ya que me desmaquillé, a mí la verdad me encanta lavarme la cara, siento que tengo una limpieza más profunda si me la lavo. Ustedes saben que yo uso normalmente el Luna Mini 2 de Foreo, pero me acaba de llegar el Luna Fofo, entonces decidí utilizar este. Lo diferente de este es que tiene una aplicación que te personaliza una rutina de limpieza a través de unos sensores que tiene el mismo aparato. Y para lavarme la cara, el gel que utilizo es este de Bioderma, es el que llevo ya un rato usando y no lo he querido cambiar, pero por nada del mundo. Me sequé la cara, utilizo esta cremita también de Bioderma para el contorno de ojos, para que no se me noten tanto las ojeras mañana al despertar. Y como voy a bajar a cenar, me puse una playera pues para no bajar tan libre a la cocina. Una vez en la cocina, la verdad es que me preparo algo muy sencillo para cenar. En esta ocasión me preparé una salchicha asada y la acompañé con un poquito de queso panela. La verdad he tenido muchísimo calor, amigos, y en ese momento se me antojó comerme una frutita y lo que vi en mi casa fue un durazno. Todo esto lo acompañé con un vasito de agua simple. Una vez que termino de cenar, ya nada más recojo mis trastes y me puedo subir de nuevo a mi cuarto. Creo que una de las cosas más importantes para mí es lavarme los dientes. De verdad, yo no me puedo ir a dormir si no me lavo los dientes. Y ya por último, en el baño me pongo un poquito de hidratante labial. En este caso estoy utilizando uno de Burt's Bees. Antes de acostarme, recojo cualquier tiradero que pueda haber en el cuarto. No sé, calcetines, ropa, etc. Y aproveché para cambiarme porque de verdad me estaba asando. Una vez que ya alcé todo, ahora sí el cuarto quedó listo y puedo apagar la luz. Pero todavía no acaba aquí mi rutina, amigos, porque una vez que apago la luz, prendo la lámpara que tengo en mi buró. Y lo primero que hago una vez acostada es tomarme mis pastillas, que me las tengo que tomar diario. Es lo primeritito que hago para que no se me olvide. Después me pongo un poquito de spray facial para humectarme la cara. Y al último un poquitito de aceite de ricino en una de mis cejas, solo porque siento que se me han estado cayendo muchos pelitos. Y ya por último hago lo que seguramente tú también haces y es estar en el celular antes de dormir. Realmente hago es checar Instagram, Twitter, Facebook y también darle las buenas noches a mi novio. Ya después de eso a veces agarro esta libreta que ahí es donde tengo todos los planes de mis videos. Veo qué videos tengo para esta semana y demás. Y ya después me acuesto boca abajo porque yo duermo boca abajo, amigos. Prácticamente esta es mi rutina de noche. Espero que les haya gustado mucho el video. Yo les mando un besote y nos vemos en el próximo video. Ah, y no olvides activar la campanita de notificaciones. Bye bye.